Bueno, cuéntanos cómo ha sido ese trabajo de Caracol de sorprender al público colombiano con estos programas, digamos, extraordinarios que son de otras regiones. Digamos que es un esfuerzo que siempre permanentemente está haciendo Caracol de buscar alternativas novedosas, que le gusten a la gente, que todos los televidentes se puedan sentar en familia a verlos, que no espanten ningún tipo de audiencia. Y The Wall cumple con esas características. Es un formato que está en muchísimas pantallas del mundo, que ha sido un hit en la mayoría de ellas, y pues Colombia no debería ser la excepción. Estamos pues muy contentos y con una gran ilusión de que a la gente le guste mucho. ¿Cómo es el trabajo de el equipo que maneja este tipo de programas en Caracol para tratar de buscar estos nuevos, digamos, posibilidades de concurso que llama mucho la atención en, no solo afuera, sino que también esperemos que lo... Es mucha gente la que interviene en la decisión de que un formato, un programa en particular se consolide y se lleve a cabo. Hay gente de mercadeo, hay gente de publicidad, hay gente que es la que maneja la parrilla, hay investigadores, hay creativos, hay muchísimas personas, y para que se dé a cabo o se lleve a cabo uno de estos formatos, pues todos se tienen que poner de acuerdo. Ahí lo difícil que un formato tome vida. Pero The Wall es una de esos donde todo el mundo concluye diciendo, este es el formato. Y para terminar quisiera preguntarte, la producción, este es un formato muy caro que hay que pagar, pues tienen que viajar a Brasil porque es el único lugar donde tienen esta pared impresionante de más de 7 metros de altura. Ni siquiera es el único lugar donde existe la pared, esa pared la podríamos tener en Colombia. Lo que no hay en Colombia, ni en casi ningún país del mundo, es un estudio que tenga 20 metros de altura. ¿Por qué? Para tal pared. Por eso viajamos hasta Sao Paulo a grabarlo allí, porque allí hay un estudio antiquísimo, muy antiguo, de cine, que tiene 22 metros de altura. Por eso viajamos allí, porque allí es donde cabe la pared. Pero la pared la podríamos tener acá, solo que no tenemos dónde meterla. Bueno, les deseamos muchos éxitos con este nuevo formato de World. Hombre, muchas gracias y ojalá así sea, y que la gente le dé el chance de sentarse, al menos la primera noche a verlo. Yo sé que con eso basta y sobra, porque van a quedar ahí totalmente pegados al formato.